Dice, expresiones con operaciones combinadas. Vamos a escribirlo. Operaciones combinadas. Esto no es que te vaya a operar de la rodilla y de la cabeza, ¿vale? No que vaya al médico ni nada. Esto son operaciones matemáticas. Que te va a confundir tú y dice, quiero que me suba el peso y me haga la nariz. No, no es eso. Dice, observa cómo realizamos dos expresiones que tienen los mismos términos pero diferentes resultados. A ver, no es lo mismo esto que esto. Esto es lo que te expliqué ayer. El paréntesis arriba no hay. No hay. ¿Vale? Si hubiera que poner paréntesis, se podría, pero es que no hace falta. ¿Vale? Porque la precedencia de operadores, precedencia quiere decir qué es lo que se hace antes. ¿Vale? Tú cuando te levantas, ¿qué haces? Te lavas la cara. Te viste, desayuna, cada uno por lo que tiene más precedencia es lavarse la cara, ¿vale? Pues la precedencia dice que primero se hacen los paréntesis, lo que haya dentro de los paréntesis. Luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. ¿Esto te sirve? Como símbolo, es que yo no sé qué símbolo usáis para dividir. Yo ya hace muchos años. ¿Cuál? ¿Este? ¿Tú también se dividí? ¿No? ¿Cuál? No, que usáis esto para dividir. Pero para representarlo se usa este símbolo, ¿no? Pero yo pongo 6 partido 2, es así. ¿O no? ¿No te suena, no? ¿No? Vale, pues olvidémonos de las divisiones por ahora. Y luego se hacen la suma y la resta. Entonces, en esta expresión, tú tienes una multiplicación y una resta. Entonces la propia expresión te dice que lo primero que tienes que hacer, aunque no aparezca el paréntesis, es esto. ¿Vale? Pero el paréntesis no hay que ponerlo. Entonces esto quiere decir que primero tienes que hacer 4 por 10, que es 40, menos 2. No te veo escribiendo. Escribe. Sí. Claro. Ah, no, no me tengo que esperar. Ahora bien, esta cuenta tan bonita no es igual, porque primero hay que hacer lo que hay dentro del paréntesis. ¿Vale? 10 menos 2, 8. 4 por 8, 32. ¿Vale? Entonces, lo hagas como lo hagas. Siempre que haya una operación combinada con una multiplicación, siempre que hace primero la multiplicación, esté delante como está aquí o detrás, da igual. La multiplicación primero. Entonces sería porque están los paréntesis. Digo cuando no haya paréntesis. Como aquí, que no hay paréntesis. La multiplicación puede estar aquí o aquí, pero primero hay que hacer la multiplicación. Y luego hacer la resta. Para hacer la otra operación antes, tienen que estar los paréntesis. Entonces me fijo en los paréntesis y digo, ¡ah, paréntesis! Primero hago esto. 5 menos 2, 3. Y fíjate que no da lo mismo. Porque no es lo mismo. No quiere decir lo mismo. Aquí te dice la regla. Para calcular expresiones combinadas, primero se realiza la operación que está entre paréntesis, después la multiplicación y por último la suma y la resta. Entonces la división la podemos quitar porque tú todavía no tienes que saber nada de esto. Primero paréntesis, luego multiplicación y luego suma y resta. Lo que te he dicho, regla de precedencia. Precedencia, qué palabra tan rara, ¿no? Preceder es ir delante de. ¿Qué hago? Ah, sí. Esto puede estar combinado, puede haber 500 seguidas. Da igual, siempre se hace lo mismo. Como aquí. Venga, ¿qué hago aquí?
¿Qué operaciones tengo que hacer antes? ¿Qué? Que me has pillado. No te he pillado, no te he pillado. Que dos ¿Hay multiplicaciones. paréntesis? No. ¿Hay multiplicaciones? Sí. Primero hago las multiplicaciones, de izquierda a derecha. 5 por 3. Ah, 5 por 3, 15. Bien. Más 2 por 7. 2 por 7, 14. La suma me la salto porque no la puedo hacer hasta que no haga todas las multiplicaciones. ¿Vale? Venga, ¿qué operación tengo que hacer aquí antes? 4 por 3. No. Primero el paréntesis. Ah, vale, 7 menos 5. Eso. Que es 2 por 3. 4 por 2, 8 por 3, 24. Siete más uno por siete menos uno. Siete menos uno, ¿cuánto es? Está, ¿qué está pensando? No, dime. Yo tengo que saber por qué te equivocas. Si te equivocas. Está usted siendo grabada. Sabe usted que va a salir en YouTube, ¿no? Porque lo sepa. Si quiere luego tu padre que me denuncie. Me da igual. Como mucho va a conseguir que quite el vídeo, así que. Venga, 5 más 6 más 1 por 3. Venga, ¿aquí qué operación tengo que hacer primero? 6 más 1, Bien, que son 7. 7. Y lo demás lo pongo igual, ¿vale? Yo voy poquito a poco. ¿Y ahora qué operación tengo que hacer aquí? No, eso es justo lo que te dice que no se puede hacer. Que no está bien, vamos. ¿Qué operación tiene que hacer primero? 7 por 3. ¿Cuánto es 21. 7 por 3? 21. 5 por 21. Te para y piensa, ¿vale? Antes de nada, te para y piensa. Y luego hace.